Rise from your grave. Muy buenas, youtuber en general, amante de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso. Y por fin llegamos al episodio 300, trigésimo episodio del canal, en el que voy a subir este clásico del año 1994 de Gaelco. Juego que la mayoría de los que lo veis mi canal ya lo conocéis porque apareció en la ruleta gamer. Pero lo que ha hecho que este vídeo sea el 300 del canal es porque es mi primera partida cooperativa, que no es con mi hijo, o sea que no es local, sino que es online. La primera partida cooperativa y la primera partida en la que no juego con las opciones por defecto, o la segunda diría más bien, pero bueno, que la he jugado con el máximo nivel de dificultad del juego. ¿Y quién es el que va a ser aquí el compañero de fatigas? ¿El tío de la gorrita y el pelo rubio? Pues va a ser ni más ni menos que el maestro Jordani del canal GameNotover. Muy buenas, Jordani. Buenas noches, buenas tardes, buenos días cuando veis este vídeo. Por lo primero, felicitarte por esos 300 vídeos que tienes a un crédito. Decirte que seguramente ya está en el top 3 de máximos jugadores después de gran Néstor y de gran Marcos Martín, MMP, que tienen ahí juegos pasados a cascorrillo y a porrillo y tienen ahí el saco lleno. Y nada, un placer venir aquí, sobre todo en el capítulo 300, un honor, sobre todo por ser el primero en cooperativo después de tu hijo, que de aquí claro. Le mandaba un abrazo, que seguro José verá Emilio. El vídeo y le encantará, José Emilio. Y aquí, pues un juegazo, la verdad, porque este juego de Gaelco, sobre todo decir que la partida es única en YouTube, no podéis ver otra como esta, partida jugada a dobles, que no hay partidas a doble de este juego, y encima en hard, en el nivel de dificultad más alto, tú te lo vas a terminar encima con un no miss, o sea, la partida va a ser un pasote. Partida que podía estar perfectamente, como he dicho siempre, en Replay Banner, en el sitio donde mejores partidas sube la gente, pero bueno, va a estar en tu canal y va a ser única. Y nada, muy, muy, muy contento, decir sobre todo eso, que lo voy a decir porque si no, no sería yo. Es la segunda vez que grabamos el audio, sí. Ya. Me voy a cagar en la puta, porque ha quedado de puta madre el vídeo, y cuando ya termina me dice, mira, y me dice, hostia, ¿dónde está el archivo? Y digo, no me jodas que no la da a grabar. Que encima, es que hoy estamos a jueves, no he emitido, normalmente yo emito los jueves, para que no lo sepa, en Twitch hago directo y tal, pero mañana me voy de viaje y quería acostarme pronto, y le digo, con eso, mira, vamos a aprovechar que hoy no me quiero, porque si me pongo a hacer directo se me va a hacer a las 2 de la mañana, mientras que termino de ver el vídeo, quitar los cacharros y tal, me acuesto a las 3 y media, y mañana creo que sería a las 7 de la mañana, y no puedo ir así, no puedo conducir yo 5 horas después así. Total, que ya terminamos, y digo, ay, mira, qué bien, la 11, voy a cenar, estoy sin cenar también, decir. Otra cosa, otro hándicap. Esto tampoco se te va a notar, tampoco se te va a notar. Ah, pero sí, se va a notar. El amado este se me está poniendo. Total, que ya vamos por el segundo intento. Espero que ya había quedado de puta madre. Este seguro que no nos va a salir tan redondo, pero bueno. Sí. Vamos a pasar a aplicar un poco los controles antes de que empiece el juego. Voy a pasar Correoso. Yo lo que sí que quiero decir primero es para que se vea que, lógicamente, aunque siempre estamos discutiendo y peleando en YouTube, ahí en YouTube y en Twitch, como veis, la relación es buenísima. O sea, echamos partidas a dobles y todo. Y bueno, pues vamos a pasar. Bueno, que no me engañe, que hace poco decía que ya no entraba en mis directos. Sí, le había prohibido los audios, que era gafe. Ya parece que se remidió. Hostia, la palabrota que acabo de decir. Ya parece que el tío se le pasó, ya entró y ahora ya entró. No, entrar no. Es cierto que en el último directo me dio mucha suerte y me conseguí pasar todos los juegos y ya le perdoné y ahora ya está otra vez. Ya tengo con el veto sin quitar. O sea, le quité el veto y ya está otra vez limpio. Bueno, pues. Cuenta. Pues eso, vamos a ponernos ya a explicar porque nada, empezará ya meteremos los vídeos y arrancaremos la partida. Y como queremos meternos en los pormenores del juego, que es lo que habíamos hecho originalmente, pues decir que el juego se maneja como un cábalo, como el Blood Bros. O como el Pirates, ese juego que. Tiene un mando de 8 direcciones, 3 botones: botón de disparo, botón de voltereta para esquivar, tanto si estás en humano como estás en la nave. Y luego el tercer botón es el que permitirá lanzar bombas. En este caso tiran misiles. Tanto la nave
como los personajes Cuando va en humanos. patinete. Lo que pasa es que es verdad que se echa en falta. Yo ya lo he dicho siempre y la gente lo decía. Se echa en falta más pantallas. Se hubiera hecho en falta más pantallas en patinete y menos en nave. Es que da la Solo sensación. hay dos pantallas que va en patinete y luego todo lo demás en Sí, nave. da la sensación de que la caja de impacto es mayor cuando eres nave, entonces como que se te complica la cosa un poco encima. Claro, claro, Bueno, claro. ahí Yo van lo que quiero ahí van decir los dos esto. créditos, ¿vale? Lo dicho. Decir también que vamos a decir lo complicado del juego en sí. Es un juego, no es que sea muy difícil, pero sí que es un juego muy exigente y vamos a decir por qué. Porque es un juego que solo tiene un toque. Ahora vais a ver que sale una barra de vida que te pou, que es larguísima, pero nada, eso es mentira, eso es ficticio todo. O sea, eso es como con Sí. muchas partidas y muchos canales ficticias. Aquí tenemos un toque, o sea, aquí te dan una hostia y a la siguiente se acaba la partida. Entonces, claro, jugar con esa presión es muy jodido. Aparte, decir que lo voy a decir para que veáis la diferencia, que la única diferencia que parece que es poca, pero es mucha, de jugar el juego con las de opciones por defecto a jugarlo en difícil, es que enemigos salen en un par de zonas unos poquitos más. Pero los enemigos, aparte que disparan más rápido, hay enemigos que disparan, que normal no te disparan, y te disparan a bocajarro. Sí, Claro, ahora no hay una nave, ahora loca. no hay nave que no dispare. En Hades no hay nave que no, todos Claro, disparan. es que un disparo loco de esos sueltos te jode la partida. Entonces, claro, tiene un handicap muy alto. Y ponerlo en difícil se nota, ¿eh? En este juego se nota por eso. Porque es un juego que no da vida por punto, no puedes rellenar un toque que pierdas. O sea, tienes un toque. Como te den, a tomar por culo la partida. En cuanto a los jugadores, yo soy el del, como dice, el del chico rubio y correoso es aquí el fondón. ¿Por qué estás fondón? Cuéntalo, Porque cuéntalo. me dopo, ya lo dijo, iba a El decir gran Pascal. Paco Jones. Sí, el gran El Paco Jones, dice aquí están, en teoría, le hicieron la comparativa de cuál era el mejor jugador y dijo que yo porque me dopaba. O sea, Claro, yo pero él lo tiene, por dopaje. él lo tiene claro. Para él, para Paco Jones, los mejores son el más que ninja, señor Sir Daniel. Y ya el tercero ya se le quedó por ahí, era un extranjero. Sí. Que tío, de aquí un abrazo. Y nada, ya vamos a subir aquí Sí, una ahora zona. decir que esto es la única parte que no va a ser un juego de disparos, que no va a ser un shooter, ¿vale? Tenemos que despegar la nave, ¿vale? Se maneja a izquierda y a derecha, ir compensando y aguantando el botón de disparo apretado para que acelere. Hay que alcanzar los 280 y veréis que yo me pego un toque porque esta zona, a ciertos que no lo hemos jugado y no lo hemos pasado, como Moge, por ejemplo. Al principio, sobre todo, se nos enquistaba bastante, ¿ves? Ahí ya me he dado el toque, por eso Claro, te porque daría esta más zona, velocidad. no, no, pero esta zona tiene mucho mérito en tu caso porque tú juegas con un gamepad. Claro, un gamepad es más difícil. Cuando juegas con palanca, con un arcade stick digital, solo tienes que tocar derecha, izquierda, entonces vas tocando derecha, izquierda sin parar y no te chocas. Pero con un gamepad es complicado el ajustar ese pequeño toque, es bastante complicado hacer Sí, despegar la yo lo que nave, ¿eh? hacía era dos toques pequeñitos. Dos toques Sí, pequeñitos. pero es más difícil jugar con este juego, por ejemplo, para jugar con un gamepad en esa zona es más complicado. Y sobre todo decir otra cosa que voy a contar también, que al principio me costó convencer aquí a Correoso, porque es cierto que yo le propuse, estábamos hablando del juego que había salido y tal, y le decía que no le que le molaba, pero que no le que no tenía muchas ganas, que no iba a participar, y entonces me ofrecí yo y dije, venga, va, lo pasamos juntos. Y si quiere, venga, no lo pasamos. Y parece que lo engañé un poco. Y lo que no sabía él, que yo, cuando las primeras partidas que lo entrenaba y tal, que yo lo he tenido puesto siempre en difícil. Yo siempre lo tenía en difícil. Y hasta que yo, cuando ya se enteró, ya dijo, cago en la puta que me la has puesto en difícil y me has liado. Y Sí. muchas veces te daba respeto. Y yo te decía, olvídate de eso porque. Y hasta que te acostumbraste, te costó un poco al principio. Es cierto eso, ¿eh? Yo me Sí. acuerdo que. Durante la partida va a contar Correoso los trucos que sacó, porque Correoso le sacó muchos trucos que a mí me vinieron muy bien para terminarme el juego y lo va a ir contando ahora él según vayan Sí, a saliendo los medida trucos. vayan saliendo. Lo que pasa es eso de que decir, mientras estamos cargándonos a este jefe, que no es más que romperle las cuchillas, que es lo más peligroso que tiene, porque las garrapatas realmente, cubriéndolas, ves, yo prácticamente cuando salían ya las iba eliminando, y Jordania un poco más fuera. Pero bueno, decir que este juego, a mí siempre me ha echado para atrás en este juego es que lo considero muy. Al tener solo dos toques es muy injusto, en el sentido de que no se puede tener un error. ¿Vale? O sea, yo, por ejemplo, hoy como voy a jugar esta partida, no me hacen un, no me hace, me hacen, o sea, algún no me hacen daño.
Pero es que realmente esta partida que estáis viendo es una cosa única, porque era al revés. El que normalmente cuando hacíamos las partidas intentábamos llegar en el pasillo final, a mitad partida, en las bases, siempre era yo el que acababa muriendo, precisamente por eso, porque es que la mínima tontería, un mínimo despiste, te manda a tomar por culo, te manda para casa. Entonces, Claro, en el juego no lo terminamos, o sea, yo jugándolo anteriormente había partidas que me lo terminaba yo y a correr se le mataban, pero le mataban porque a falta de un toque. Hubieron partidas de esas varias, yo me lo llegué a terminar como se va a terminar él, sin tocarme ni nada. Pero claro, en la cooperativa lo teníamos que terminar los dos. Y justo la partida que no terminamos fue la peor que yo jugué. Pero no pasó nada, porque yo me alegré porque ya, hostia, nos quitamos el juego. Y la verdad que súper contento. Ahora, si quieres contar lo de botonear, lo de disparar y Ah, todo sí, eso. decir que el juego tiene autofuego, ¿vale? Tiene autofire, ¿vale? Que de normal yo, Dani, todos lo jugamos así. Lo que pasa es que, aparte de que lógicamente cada uno tiene su manera de jugar, que también lo hemos comentado antes, yo, por ejemplo, soy más conservador con las bombas. No es que me las guarde, pero yo realmente había una zona en la que las quería usar. Por ejemplo, aquí ahora, fijaros que yo voy a tirar dos bombas allá a la roca del fondo, ¿veis? Y es porque ahí hay cuatro puertas que son prioritarias romperlas. Entonces, mientras Jordani se centra en la bola para sacarla del supermisil, que eso lo explicaremos luego, yo me centré en destruir eso. Entonces, está todo muy coordinado, pero cada uno tiene como, digamos, un estilito de jugar. Son pequeñas diferencias, pero que se notan. Sí, bueno, unas ¿Vale? visiones. También de ir jugando nos compaginamos bastante bien, porque hay zonas sobre todo que sí que sabíamos que, por ejemplo, él en esta zona sabe que se tiene que venir a mi lado, porque hay unas naves que salen por la parte derecha arriba, esas que estoy viendo que disparan rayos, Los que esas cruceros. como te quedes con los cruceros, como te quede la parte derecha debajo de ellos, te matan, ¿eh? Y entonces él ya sabía que llegaba un momento, se venía para mi lado y ahí no te tocan. Cuando juegas solo te tienes que ver. Esta zona se pasa quedándote en la izquierda. Hay muchos trucos de los que le vamos a sacar, son de posicionamiento, es decir, yo me pongo en tal lado y es muy difícil que me lleguen a dar. Tanto la fortaleza que va a venir ahora, porque hay unos satélites que te disparan, si te coloca en cierto sitio, es un juego que si, para pasarse y tal hay que estudiar un poquillo y sacarle cosillas. Y con eso le sacó muchos trucos a muchos jefes y yo al pasármelo solo también le saqué, que lo conté en la partida cuando pues, yo subí esta partida súper rápido en la ruleta gamer, sobre todo porque ya te digo, empezamos a jugarlo el correo y a entrenar un poquillo y una noche pasaba era de estas noches que acababa de jugarlo con él, lo voy a contar también porque Mogue se descojona y total que digo, venga Mogue, me voy a ir y me dice, ¿no irás a jugar? Digo, no, 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 voy a cenar, era la una ya, ¿eh? Y digo, voy a cenar y ya me acuesto. Y dice, venga, vale. Total, que me fui para la cocina a hacerme la cena y el ordenador me llamó, tío. Ven, júgate una. Ven, Jordani. Total, que digo, venga, voy a jugar una. De esto que me quedé con manía, estaba caliente ya de haber entrenado con Correoso ahí un poquillo. Macho, fue jugar y me lo pasé. Fue de estas veces que, coño, a los 40-50 minutos había cena ya y tal. Entro y le digo, amor, ¿sabes qué ha pasado? Y dice, te las pasa que sí, qué cabrón, ¿cómo lo sabes? Sabía que, y a veces me ha pasado, ¿eh? De estas que dices, hostia, si voy a jugar a una más me lo pasaba, y ahí me acuerdo que me lo pasé. Y luego ya, pues nada, poco a poco lo fuimos jugando Correos y yo en algunos directos de estos de Twitch que hago los jueves, y íbamos adelantando bastante bien, nos quedamos muy a un toque, nos quedamos a dos toques, y me acuerdo ya que llegó la Nochebuena y no ha pasado, y Sí. ya tenía aquí la partida. Bueno, pues decir eso, porque todo eso que estábamos comentando venía por el tema del autofire, ¿vale? Yo, por ejemplo, Jordani juega completamente aguantando el botón pulsado y con autofire. Yo en ciertos momentos, cuando es un enemigo que le tienes que dar varios toques que no son como ahora naves pequeñitas, sí que recurro a machacar el botón. Lógicamente no lo hago con mucha velocidad porque estoy usando un pad, no estoy usando ahí un stick arcade. Claro, Y es que por. el problema, sí, lo que estás diciendo, el problema es que este juego, si mantienes el botón pulsar, que aquí vamos a encontrar el truco, y aquí el truco que vimos era aquí, que este también creo que lo saco correoso, era dividimos la nave en dos trozos, ¿veis? En la línea central, y en la parte derecha los disparos que nos vienen no nos dan. Entonces aquí nos tenemos que centrar en las escotillas estas que abren, porque disparan rayos a bocajarro, entonces hay que estar muy, muy, muy rápido y sobre todo las naves que vienen, estas que vienen de dos en dos, que te disparan. Y aquí sabíamos que haciéndolo así, entre los dos que tenemos ahí una cadencia muy, muy, muy buena de disparo, uno va cubriendo nave y otro va cubriendo las escotillas, este jefe se nos hacía muy fácil. Si nos quedábamos uno en cada lado, pues era una putada. Y aparte de todo esto, decir lo que estaba diciendo, que en cuanto al autodisparo,
si tú mantienes el botón, tiene una cadencia constante pero lenta, pero si machacas el botón muy rápido, que con un joystick lo puedes disparar mucho más rápido, puedes botonear, que como dice por eso con un gamepad, pues la verdad es que se nota un montón, ¿eh? Los enemigos caen mucho más rápido. Y bueno, y ahora pasamos al jefe, que es este cerebro, que el truco este que sacamos también es mío, y es que quedándote en la esquina, vale, este pulpo, cuando tú te cruzas, para esquivar los disparos que lanza, con la, saca de la, una especie de lengua rayo y te coge y te golpea. Vale, entonces el truco es quedarte en la esquina, da igual la esquina que sea, ¿vale? Podríamos haber quedado uno en cada esquina, pero como estábamos ahí los dos, pues lo hicimos y veis que he caído muy rápido. Y lo que hay que hacer es simplemente de romper los huevos que salen por abajo, esos que parecían huevos, y los mocos que tira, pues los que se puedan acercar a ti, y machacarlo. Claro, al estar anteriormente en esa esquina por el truco de la nave, pues nos quedamos ahí y directamente le aguantamos. Y ahora claro. esto es tu parte. Sí, bueno, aparte de esto, claro, lo explicaré. Desde aquí hay que hacer una mención, un par de menciones, a compañeros que hicieron muy buena participación. El primero, Legge Basi, que si podéis ver su partida, consigue más de 99 misiles, y ahí sí que juega machacando el botón. Esa partida es muy buena. Se quedó segunda la competición, me acuerdo, después de Mogue, porque Mogue se quedó primero. Y sobre todo de aquí darle un gran abrazo a gran Juan Pablo Indelain, que tiene un partidón, esa lo recomiendo sobre todo, podéis pasar por su canal, porque se pasa el juego sin utilizar los misiles. O sea, es un hándicap muy importante el no utilizar misiles en este juego, y tiene un partidazo. Y aquí llega uno de los puntos más jodidos que va a pasar ahora, después de ahora mismo, que es que en las construcciones esas que vemos, que son como edificios, que ahora van a salir cuatro, eso hay que destruirlo muy rápido. Aquí aquí nos repartimos la faena, porque si no destruye bien eso, veis, esos tíos que disparan tanto se montan ahí y empiezan a disparar. Veis que tiene dos construcciones a cada lado, que son cuatro, ahí nos la hemos cargado muy rápido. Y sobre todo estos que vienen, las naves estas que vienen tres y tres por cada lado, esas disparan a saco. Si no te cargas rápido los de abajo y luego esas dos oleadas de tres, aquí te dan seguro. Luego ya este robot quedándote quieto, ¿ves? Ahí donde me he quedado yo, como este iba para mi lado, me ayudó un poco correoso y nos lo cargábamos. Pero estas oleadas que veis disparan un montón. Fijaros, hay un momento que se ha escapado uno o dos, y es que ahí es uno de los puntos donde siempre nos daban. Y más en este nivel de dificultad. Claro, porque disparan mucho más rápido. Y ya, ahora Correoso va a contar aquí el tema de las dos, de las puntuaciones estas que se puede conseguir los puntos y las fortalezas, los jodias que son y la estrategia que vamos a seguir. Mientras seguimos esto, primero que nada, antes de los puntos voy a comentar, fijaros en lo que estamos haciendo con los puntos, ahora luego lo explicaré, pero hay que decir que aparte de los misiles que vamos recogiendo de los aligatos estos pequeños que van saliendo durante todo el juego, en ciertos momentos conseguiremos lo que se llaman supermisiles, ¿vale? Eso que estáis viendo ahí, esa S. Entonces, cuando lo coge Jordani ahora, fijaros que abajo parpadea por el supermisil, solo tiene uno, va a ser el primero que tire. Y eso destruye prácticamente todo lo que hay en pantalla. Es súper, súper dañino. Entonces, se tiene que usar con cabeza porque suelen dártelo en ciertos momentos que va a aparecer un monstruo tocho. Como en este caso, claro, un gusano, claro, que sale, ahí está, en el centro de la pantalla. Sí, ahí lo que hacíamos era, yo me quedaba siempre con el misil y yo me encargaba de cargarme ese tío. Aunque se ha ido el misil, aunque se ha ido el misil a cuenca. El misil, el problema es que estos de Gaelco pues tienen las colisiones y tienen las cajas de impacto hecha una mierda. Entonces muchas veces veréis que si jugáis el juego, que tú disparas y se va el misil para el otro lado. O sea, una cosa, una locura. Ahí tuvimos suerte porque entre los dos, entre que le pegó en el lado, en el lateral, y que corrió esos machacos ahí y me echó un cable, pues nos cargamos el primer gusano, que ese también es jodido. Hay que intuir, o sea, hay que saber que va a salir por ahí y atacarle, porque si no lo sabes, la primera vez que llegas el tío te da y te jode un toque. Y entre la otra pantalla, que ya viene a mejor con un toque, y otro que te queda, la partida se acaba. Esta fortaleza segunda, lo va a contar el correo, es la más jodida, y os va a decir por qué. Porque sale una especie de aligator cheto, ¿vale? Habéis visto que durante los juegos salen los aligatos volando, que parece que llevan una especie de armadura tipo Robotech. Pues aquí va a salir uno, pero que va por el suelo. Y cuando lo destruyamos, que ya pierde la armadura, va a salir ahora. Cuando pierde la armadura... Tiene dos iteraciones. Cuando pierde la armadura se vuelve muy cabrón, pero el truco es, porque no se llega a ver prácticamente ahora cuando lo hagamos, es quedarte en la esquina, machacarlo con el disparo, y cuando dispare donde estás tú, darte una vuelta sobre ti mismo. Ahora va a aparecer seguramente, en breve ya va a aparecer ya, cuando rompamos, creo que... Sí, ahora mismo. Ahora veréis que sale el tío todo follado con la gabardina, fijaros el tío. Ahí lo estamos machacando a misiles. Y sobre todo cuando pierde la primera la protección, ahora el tío corre como un demonio. Y fijaros cómo escupe.
Hostias, este es un punto muy, 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 muy jodido. Correoso ahí les apuntó y decía, mira, yo me quedo aquí en la esquina y no me da. Y la verdad que no funciona bastante bien. Este sitio es donde normalmente ahí te suelen dar un toque. Ese tío, ¿veis? Lo que pasa es que entre los dos, pues claro, entre los dos cae antes. Claro. Pero el tío es un sitio jodido, Sí, ¿eh? sí. Luego de misiles, ¿veis? Ya, aunque hemos empezado yo teniendo más misiles, porque es cierto que yo le decía, déjame que yo iba cogiendo más misiles porque tiraba más que él. Luego ahora, ¿veis? Está remontando y me está dando la del pulpo. Sí, yo voy a En tener un montón porque punto. yo me lo voy a reservar para el pasillo final. Claro, en punto y en misiles me está dando la del pulpo. Ahora aquí vamos a llegar a otra zona también, que era un sitio donde normalmente recibíamos algún golpe, y era Sí. porque le decía a Correoso, hazme caso, hay que cargarse primero a los de abajo, porque aquí salen enemigos por arriba y por abajo, pero los de abajo disparan antes y rápido. Y nos centramos en cargarnos estos que te ceban los de arriba, las naves, y estamos confundidos. Hay que cargarse primero a estos de abajo, porque estos de abajo, parece que no, pero disparan un montón y de cerca. Y veis que lo vamos a hacer súper bien. Sí. Aquí nos coordinamos, va, la partida es que vamos muy bien. Se nota que hemos jugado. No nos llega a costar tantas partidas. Yo calculo que entre todos los directos y todo lo que entrenamos y tal, pues partidas, partidas, 8, 10, 12, yo no echamos tantas. O sea que estaba muy bien. Sí, además yo, Y ya lo fíjate. habíamos entrenado por separado cada uno, yo ya lo estuve entrenando, no en demasía, pero para la ruleta gamer. Bueno, y aquí el truco es ponerse en la zona central y poner el disparo aquí arriba, ¿vale? Y como si fuéramos a cargaros esos tubos verdes que veis. Y ahí los enemigos voladores que veis, esa especie de mantarrayas, se colocan, Convergen ahí. exacto, se colapsan y se van ahí y se Claro, mueren. convergen a un punto muerto y entonces esto, tanto jugando solo como a doble, tienes que poner ahí la mirilla del disparo y entonces cae bastante rápido. Mucho cuidado con estos eléctricos que cuando juegas solo te pueden dar. Y aquí llegamos a una zona que van a salir un par de gusanos muy cabrones, que me acuerdo que decía Correoso. Al principio le tiramos misiles y dice, no, no, mira, he descubierto una cosa, tú dispara en la cabeza y veréis ahora cuando salga el primero que va a salir ya. Que disparándole la cabeza bastante rápido, apenas nos conseguía, Sí, tose, empezamos a nos tose. disparaba, claro, no nos tosía. Sobre todo decir también que si destruyes todo el escenario muy rápido, el segundo gusano no sale, pero veis que a nosotros nos va a salir. Y ya estamos aquí, en cuanto salga y nos lo carguemos, vamos a llegar al jefe más hijo de puta del juego, hay que decirlo así. Es un cabronazo, que en este se nos ha ido muchas partidas, tanto a uno como a otro. Y ahora llegamos, si llegamos los dos con un montón de supermisiles, y fijaros que luego contaremos lo de la inmunidad de la chorivuelta. Porque Sí. fijaros que no es tal. Ahora a mí me van a Vale, dar. le van a dar un Ahora. toque y ahora, lo hago cuando haga la escena que se va la nave, lo explicaré lo más rápido posible. Bueno, Y fíjate. decir eso de que ir, ahí se lleva el Ahí, toque chorreando. ahí, justo. Claro, el tema Justo. está en que fijaros que parece que estamos jugando como si solo fuéramos una nave. Vamos bastante coordinados en muchas partes del juego. Pero ahí yo me quedé un poco lento de reflejo, un poco abuelo, y ahí me dio. Porque justo lo que voy a contar con eso, cómo Claro, es funciona que la inmunidad de la yo, chorivuelta. para tener una referencia gráfica rápida, de toda lo que es la chorivuelta, realmente solo estás inmune al disparo en el momento que la nave está boca arriba. Digamos que es un tercio de todo lo que es la vuelta, un tercio. Entonces, si te pilla poniéndote al sitio o despegando, te comes el disparo, que es lo que le ha pasado a Jordani. Jordani se lo ha comido ya, estaba empezando a girar cuando se ha llevado la Claro, leche. me quedé lento, tenía que haberte seguido más rápido. Y aquí, pasillo final, que va a contar también el truco Y Correoso, ahí que fijaros en mi saltamos. contador de misiles. Fijaros en mi contador de misiles cómo va a bajar a esto como. Bueno, pues lo dicho, nosotros es ponernos a la esquina de la izquierda, tendríamos siempre a ponernos a la de la izquierda, y como veis, Jordani está ahora mismo el cursor puesto para matar a todas las naves que entren justo por la izquierda, ¿vale? Por la zona de del pasillo por la izquierda, como veis, está Jordani, porque cuando llegan ahí es cuando van a disparar y se meten dentro del disparo de Jordani. En el caso mío, yo lo que estaba haciendo era limpiar un poco la zona interior, porque aquí las naves que realmente nos podían dar problemas son estas que aparecen ahora que disparan esos rayos verdes, porque las otras, las balas se pueden detener bien. No, no, y aunque no las detengas girando hacia la izquierda, hacia el interior, pues entonces no te dan. Aquí ya hemos llegado a la presala del jefe final, que matando estas cuatro naves, Correoso tiene supermisil, jefe final. Entonces lo recibimos con una buena hostia. Y Aquí aquí cada uno su sistema. ya cada uno, como dice Correoso, jugamos un poco por libre. A él le gusta más esquivar cuando estos primeros rayos se esquivan bien, pero cuando tira mucho fuego. Yo soy más de romperle para hacerme el hueco. Y Correoso es más, como veis, pero fijaros que ahí como si, jugamos como si fuera solo una nave. Lo estamos inflando a misiles, porque el jefe es bastante sencillo. Te puede dar algún toque.
Yo aquí tenía miedo porque yo estaba toque muerte. Yo estaba tranquilo porque decía, con eso como mucho, aunque le dé un toque, más de uno no le va a dar. Yo sabía que aquí podía estar la partida. Temía un poco por mí, pero bueno, yo sabía que yo estaba tranquilo, porque yo el juego, los nervios y todo eso, yo aquí sabía que yo iba a aguantar. Yo se decía con eso, tú tranquilo, si llegas conmigo, no lo pasamos. Se lo decía muchas veces, y digo, me estoy viendo, cuenta que ha pasado. Ahí está, juego pasado, mosca en nuestro revólver, que os Dani. Por fin, y ahora ya esperemos que se haya grabado el audio, me sí, cago sí, en sí, la sí, puta. Sí, 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 espérate, si quieres lo miro, a ver, sí, hombre, sí, madre ahora mía, sí, señores, ahora señores, sí. Que esta partida, la verdad que al final me ha gustado más cómo ha quedado esta, porque con todas las anécdotas que hemos contado. Y más natural. Más natural, menos. La otra es cierto que era más cara. Esta es más estilo Twitch, estilo más alocada. Pero la otra era más robótica. Me explicaba un poquito mejor las cosas. Mira los cabrones. Haber puesto más toques, cabrones, hostia. Estos fueron los cabrones que hicieron el juego. La verdad que Galico no hizo muchos juegos, pero este está muy bien. A mí, ¿lo vamos a recomendar o no? Sí, recomendado, recomendado, recomendadísimo, sí señor, para echarse una partida y divertirse, aunque yo de Gaelco, por ejemplo, el Bicarna me gusta más, a mí. Sí, bueno, pero Gaelco, el World Rally, Gaelco tenía... Y el World Rally es que no me he puesto, yo de Gaelco tengo en el canal, tengo el Snowboard Championship, que fue de la Ruleta Gamer también, el de bajar del snowboard, que ese sí que me cagué en su puta madre. Y el Bicarna, que el Bicarna que ese me lo pasé muy bien pasándomelo. Pero tiene juegazo. A veces lo recomendamos tanto en solo como en cooperativo. Y ya en cuanto al nivel de dificultad, jugando a lo normal, ya tiene un buen reto. Ya si lo pone en difícil, ya se pone muy jodido por el tema que hemos contado. Pero bueno, es un juego para jugar, para recomendar. Y sobre todo un placer haber estado aquí en el canal. Ahí vamos a meter la George de Jordani. No, que tú te has equivocado. Has puesto la Q y no la O, ¿eh? ¿La Q? Sí. Bueno, pero nos queda bien, porque aparece ahí... Sí, no pasa nada, luego se ve bien, se ve como si fuera una O, porque el tipo de letra ese, pero creo que pone, es puesto la Q. Ah, no sé, como las letras son así como robóticas... ¿No ves que es una Q? Fíjate la O sí. del tercero y mírala tú lo que has puesto, es una Q. Ah, puesto... sí, pues ha quedado bien, ha quedado. Sí, no, hombre, le da un toque, le has puesto greña a la O. Como veis, el tío me ha ganado ahí por 1.600 puntos... poquito, pero se ha quedado por delante, ha hecho mejor partida. Yo, enhorabuena, yo me alegro un montón. Es esta partida sí que es en un millón por eso, porque lo normal era al revés. ¿Vale? Lo sí, normal. Pero bueno, pero así viene la buena y aquí está. Sí. Y la verdad que es un placer. La partida, ¿a quién se la dedicamos? ¿Se la dedicamos a alguien en concreto? No tengo nada pensado. Pues a todos los que me siguen, por haber aguantado 300 semanas. Hombre, decir que es un orgullo llegar a 300... A 300 episodios en YouTube es porque eres una persona constante y una persona que, como ves, semana tras semana se va superando, y eso también la gente tiene que valorarlo. Bueno, yo espero que sí, el día de mañana, si lo ven las nuevas generaciones. Exactamente, espero que no sea la última vez que hagamos algo. No, que va. Y subamos alguna partida así, a ver si sale algún juego guapo para Ruleta Gamer para el próximo y nos animamos. Porque aquí yo me lo he pasado muy bien. La verdad que lo sufrimos a veces, pero también lo llegamos a disfrutar cuando pasamos un subidón. Sí, eso aquello sí. Fue un subidón y aquí está. Y ya queda poquito, despídete. Nada, quedan 20 segundos. Jordani, muchas gracias por haberme acompañado y por haberme ayudado con el juego este. Y a ti que lo estás viendo, sin más, mi paz os dejo, mi paz os doy. Recibid un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Bueno amigos, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado el canal, que es lo que se suele decir, aquí a la izquierda te dejo un botón para que te suscribas. Y si aún te has quedado con ganas de más, aquí a la derecha un videito de los míos para que sigas viendo. Por mí no te prives. Hasta la próxima.